El pasado 21 de mayo se celebró la coronación de su graciosa majestad, María Isabel I, en un evento lleno de emotividad y tradición. María Isabel asumió el encargo de representar a la mujer de a caballo y promover la charrería en México y ante el mundo. Nuestra soberana dio su primer discurso, el cual se convirtió en uno de los mejores discursos de empoderamiento femenino. Me gustaría darle las gracias a Dios, porque en cada pulso de mi corazón he sentido su presencia en mi vida. Toño, Elisa, gracias por depositar en mi persona no solo la responsabilidad del cargo que asumo esta noche, sino también el amor y la seguridad de que esta será una historia que comienza hoy, pero recordaremos por el resto de nuestras vidas. Y no me imagino recorriéndola de la mano de alguien más. En mi vida he tenido el honor de conocer a mujeres dignas de admirarse. Algunas me acompañan ya desde el cielo. Mujeres que me han dejado una gran enseñanza. Enseñanza que me gustaría compartir con ustedes esta noche. El disfrutar ser mujer. Me gusta pensar que nuestra esencia como mujeres no debería basarse en la igualdad, sino en la equidad. En mi casa, tuve la dicha de que me enseñaran que un género no es más fuerte que otro, por el simple hecho de que no pueden ser medidos con la misma vara. Que para que una familia funcione, todas las piezas deben ser como un sistema de engranajes, cada una con sus cualidades y cumpliendo su función. Es así como se logra el ritmo correcto. Los invito a pensar conmigo, ¿qué sería de la mujer de a caballo si el señor Filemón Lepe no hubiera visto a su hija, Rosita Lepe, nuestra primera reina nacional, con esos ojos de amor completo con los que solo un padre puede ver a su hija, pero también con ese potencial y valentía
tan únicos y reconocibles de la mujer de a caballo. Mismas cualidades que hicieron que él creara y la colocara en ese pedestal que ahora es nuestra albarda. En la historia hemos tenido mujeres ilustres que han dado pasos gigantes y han sido las precursoras para que las mujeres tengamos la misma cantidad de opciones y posibilidades que los hombres. Nada me gustaría más que ver cómo nuestro género no evoluciona renunciando a nuestra feminidad, sino que la potencializamos y logramos entender que nuestra verdadera belleza está en el interior, que tenemos la capacidad de dejar de lado rivalidad y soberbia para trabajar de la mano y cumplir nuestros sueños. Una de las principales lecciones que nos deja nuestro deporte nacional. Tras reflexionar nuestro papel como mujeres, decido quedarme con la idea de que el objetivo no es igualar la fuerza de los hombres, es potencializar nuestra fuerza envuelta en feminidad. Al fin y al cabo, no hay nada más hermoso que una mujer siendo ella misma sin disculparse, cómoda con su perfección imperfecta. Para mí, esa es la verdadera esencia en la belleza de ser mujer. La tradicional celebración se marcó con la ejecución del jarabe tapatío, acompañada de su hermano, José Andrés Aceves Aceves. María Isabel I, reina de la Federación Mexicana de Charrería 2021-2024.